tardes, queridos alumnos del Colegio Kennedy. Bienvenidos a una clase más de nuestras clases virtuales y de esa manera estamos avanzando muy bien hasta el momento. Todos los cursos, todos los profesores y las mises. Asimismo también felicitarles por ser responsables en cuanto a su cuidado de su salud, la higiene y más que todo, ¿a qué? Eso, ¿no? Ser conscientes, tener limpio las manos, siempre bien aseaditos, con su agujero. Muy bien. Siempre agradeciendo a Dios por todo el cuidado que nos da también. Luego, para iniciar mi sesión del tema de personal social, tenemos el tema la convivencia escolar. Y para esto, permítanme un poquito ir entendiendo sobre lo que es la convivencia escolar. Dice las primeras experiencias de socialización las vivimos desde que nacemos, al interactuar con nuestra familia. Y se van ampliando luego a nuestros amigos del barrio y a nuestros compañeros de la escuela. Y en ella inicia nuestras primeras experiencias de la convivencia escolar. Entonces, hoy día nos toca ya también analizar este tema de cómo convivir en el colegio con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros profesores, con las mises, con la parte administrativa, con todos los que integramos la comunidad educativa en el colegio. Y también, la clase anterior habíamos considerado la convivencia familiar. Entonces, así como también dentro de la familia, para que haya una buena convivencia, se necesita, ¿verdad?, aplicar varios principios, aplicar varios consejos. Igual también acá en la escuela, en el colegio, para convivir, para que haya una buena convivencia sana, saludable, agradable. También vamos a ver, en primer lugar, qué es la convivencia escolar y cuáles son las condiciones para una buena convivencia escolar. Entonces, queridos alumnos, también he alistado actividades para trabajar y entender muy bien ese tema de hoy. Asimismo, también las condiciones, como por ejemplo las normas de convivencia, los acuerdos de convivencia, los valores que practicar dentro de esa convivencia, y todo esto vamos a considerar en la clase de hoy. Muchas gracias, queridos alumnos.